No sé muy bien qué ruta es esta, pero bueno, está bastante cargada de camiones, hay que ir con precaución. Hola, desde Catamarca. Desde San Fernando del Valle de Catamarca, la capital de Catamarca, pero técnicamente tiene razón. Sí, súper largo el nombre. Sí. Que está bien, no tengo tramo. Está bien. Llegamos ayer. Anoche. Sí, pero con luz, no en oscuridad, y tenía muy difícil lograr otra vez un hotel, y llamamos no sé cuántos lugares y una respondió. Entonces No entiendo, ¿está llenos? ¿No está interesante de gente o no se funciona de teléfono acá? Sí, lo que tenemos que decir es que no empezamos con el pie derecho en Catamarca, no por la gente, sino por la atención y el servicio que brinda la gente. El hotel donde estamos, en teoría, figura como 3 estrellas. Lejos de esta. Vemos las reseñas, creo que el 95% de las críticas está desactualizado, no hay wifi, es como tener una farmacia y no tener aspirinas en un hotel, ¿sí? El desayuno bastante desastre, feo, ¿sí? Ni un vasito de agua tenían. Sí, bueno, tenía que pedir que pueda tener un vaso de agua mínimamente, pero... No es queja, simplemente es una realidad que uno vive cuando viaja. Sí, y es lindo siempre demostrar cosas buenas y hablan buenas, pero hay que tener también realidad, que todo malo es no perfecto, que tú viajas o lugares no están siempre tan lindos. Probablemente la gente de la ciudad o de Catamarca en general sea puro corazón, pero en este caso lo que es la atención al servicio o al cliente no es muy buena. Leímos que había mucha crítica, muchas quejas sobre el personal del hotel. Sí, es cierto, y ayer, bueno, yo se me salió un poquito la cadena. Fui y le dije, che, loco, mirá, no manda el enchufe, no manda la cadena, no manda esto, y me cobras 9 lucas casi, pero es carísimo. Es no caro para este nivel. Que tú pagas es poquito, es no pasa nada, porque hay que pagas poco estas que tú tienes, pero caro, está caro. Yo hago valer, sí, lo que yo pago lo hago valer, y fui y se lo dije. Sí. Vos me das la plata o me das una habitación mejor, por lo que esto así, no. Desastre. Y tampoco... Adelante había más personas que recién llegaban, así miraban, pero se me salió la cadena y no me gustó la atención, así que bueno. Sí. Y después fuimos a un restaurante a la noche también y... Un desastre. 50 minutos esperando postre, porque tenía menú, ayer tenía de día de amigos. Yo entiendo que bueno, fue un día bastante complicado. Sí, yo entiendo prisa. Pero 50 minutos esperando que nos... Sí, no es incluida. Entonces, mierda, estamos sentados acá. Me levanté, te agradezco, dame la cuenta, fui a la caja, dame la cuenta, pagué y vino el hombre. Le dejé una propinita porque bueno, estaba trabajando, estaba full. Sí, es full. Le mate dejo porque estás trabajando a full, porque a nosotros ni pelota, ¿no? Así que bueno. Qué mejor momento que comenzar en una plaza y de frente con uno de los emblemas de acá de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. Katri dijo que tiene un nombre muy largo y es cierto. Nos encontramos en la Catedral de San Fernando del Valle. Es uno de los sitios más pintorescos y más importantes de acá de la ciudad. Así que bueno, en breve vamos a estar pasando. Por lo que escuchamos de lejos, probablemente haya una misa o alguna celebración religiosa. Desconozco cuál de las dos será, capaz que es lo mismo, pero bueno. Nuestra intención es simplemente fotografiar y conocer la catedral y nada más. Vamos a tratar de evitar un poquito lo que es filmar a la gente rezando y esas cosas, básicamente por un respeto. Pero bueno, vamos a descubrirla. Bienvenidos una vez más. Y al frente de la iglesia nos encontramos en la Plaza 25 de Mayo, una plaza bastante linda con todas sus actividades. Aunque bueno, hoy por lo que veo simplemente es una actividad más tranquila, no hay tantos vendedores, pero no deja de ser muy linda, es muy verde como pudiste ver hace un momento. Y el monumento que tenemos ahí, ¿quién puede ser? No va a ser Nahuel Ríos, ¿viste? Es José de San Martín, el libertador de América, o uno de los libertadores de América, porque también estaba Bolívar. Bueno, nada, es bastante linda, pintoresca. Parece que la temperatura empieza a subir y yo con la campera me parece que ya me la voy a tener que sacar. Voy a buscar a Katri, que seguramente está sacando algunas fotitos, y yo voy a buscar a Katri. Después vemos qué hacemos juntos. Después de la placita, de la iglesia, de todos esos sitios lindos, nos encontramos en la peatonal Rivadavia, un centro muy bullicioso, lleno de locales, actividades, de personas y demás. Y debe estar muy lleno debido a que estamos en temporada de vacaciones de los chicos y todos aprovechan a salir a recorrer, a caminar, a comprar y todas esas cosas. Sí, sí, hay mucha gente que es raro. Realmente estoy pensando que yo quiero desayuno porque el hotel no tenía tanto y yo tengo hambre. Puede ser, si no veríamos mal un buen desayuno otra vez, dado que el hotel no ayudó mucho. Bueno, donde manda capitán dicen que nos manda marinero, ¿no? Bueno, vamos a buscar algo para desayunar y continuamos el recorrido. Oficialmente te podemos decir que llegamos a La Rioja, otra provincia de Cuyo de Argentina. Estamos en La Rioja capital, ¿sí? Precisamente en este momento está un poco nublado, no está haciendo tanto frío, la gente la verdad que debe estar descansando, sí, y no hay nadie. Y nosotros acá nos encontramos. Bueno, bienvenidos a La Rioja, a todos ustedes, y los que ya conocen pueden decirnos dónde ir. Acabamos de almorzar, la cena estaba muy rica, nada de otro mundo, un sanguchito para Katri, ¿sí? Pero el sanguchito con tomate, que a veces es difícil de lograr, sí, pero que lograr me estoy feliz. Y yo una hamburguesita clásica nomás, sin tantas vueltas. Bueno, nada, esta parada también es técnica simplemente para comer, descansar un poco y continuar viaje, así que no tenemos muy bien definido dónde vamos a ir a dormir, pero bueno, eso es lo que tiene... Sí. Recorrer y viajar como hacemos nosotros. Sí, una cosa para la gente fuera de Buenos Aires, porque esta no vive en Buenos Aires. ¿Qué acá, cosa? Más o menos mediodía hasta 3 o 4 o 7 por la tarde, es muy silencioso. Gente, lugares no están abiertos ni tiendas. Este restaurante tenía abierto porque es en parte de hotel, pero mayoría de restaurantes están cerrados. ¿Qué haces por la día? Esto es realmente que tú trabajas por la mañana, después no haces nada y después trabajas otra vez por la tarde. Déjanos en comentarios. Estoy súper interesado porque estoy más viviendo y costumbre de Buenos Aires y no sabía que fuera de Buenos Aires es así. Corto el tiempo en La Rioja capital, tenemos que seguir ruta, más o menos paramos para comer, descansar un poquito y ahora estamos en la disyuntiva de ir a San Luis o desviarnos para el lado de Córdoba. Lo vamos a averiguar en la ruta porque no sabemos muy bien cómo hacer, pero vamos a recargar un poco de combustible y continuar ruta, mejor con tanque lleno porque no sabemos cómo nos puede agarrar la ruta. Así que bueno, nada, a disfrutar más de las rutas del Cuyo.